Hola, McGill. Hola, John. Qué gusto verte. Encantado de verte. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bien. Déjame ayudarte con eso. No, no, yo la llevaré andando. Londres sigue con su balanceo, ¿eh? Sí, igual que un péndulo. ¿Has sabido algo de la mujer o del dinero? Bueno, por eso estás aquí. ¿Qué pasó con la Ford? ¿Dónde está? Está en el auto. Oh. Él es el señor McGill. Hola, señor McGill. ¿Cómo está, señor Laporte? Bien. John me habló extensamente sobre usted. Lo ha impresionado mucho. ¿De veras? Tengo la creencia de haberlo visto antes. Eso es algo difícil. ¿Nos vamos? Sí. ¿Podemos partir, señor? Sí. ¿Está tranquilo? Igual que un muerto. Richard Bradford en El hombre del maletín. Cerebro. McGill, está despierto. Espero que haya dormido bien. No sabíamos si le gustaba el café o el té, así que le traje ambos. ¿Quién es usted? ¿Y dónde estoy? Temo que no puedo decirle nada. Solo trabajo aquí. ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi ropa? En el guardarropa. La llevo aquí. ¿Dónde está Laporte? ¿Laporte? Olvídelo. Tendrá que esperar, señor. Trate de calmarse. No puedo matar si me obliga. ¿Qué es lo que sucede? Sé que no nos hemos portado muy bien, pero no deseamos hacerle daño. Solamente queríamos proteger nuestros convenios de seguridad. Después de usted. ¿Qué pasó con el tratado que firmaron en Londres? Oh, eso se acabó, pero tenemos algo mejor para usted. Dígame, McGill, en sus misiones normales, ¿cuánto le pagan? ¿300 a la semana más gastos?
No hacen falta los convenios de seguridad, pero usted va a recibir un ofrecimiento de $50,000. ¿$50,000? Así es. ¿Le interesa? Me fascina. ¿Y quién va a pagar, usted o el coronel Davis? Ah, reconoció a nuestro señor Laporte. Demasiado tarde. Ello fue una fortuna para usted. ¿Puedo guardarla? Por favor. ¿A quién quieren que asesine? Oh, ¿por qué dice eso? ¿En qué otro empleo pagan $50,000? ¿Le gustaría matar por dinero? No. Y no se lo pediríamos. Este no es un trabajo en realidad. Digamos que es un servicio. ¿Un servicio funerario? ¿Qué tan buena es su memoria, McGill? Oh. Es tan buena como la de un ser normal. ¿Recuerda usted la víspera del año de 1962? Sí. ¿Qué hizo? Me emborraché. ¿Y qué también recuerda usted los últimos veranos? Eso no vale la pena. ¿El verano de 1958 no fue un verano de $50,000? Trabajaba para la inteligencia norteamericana entonces. ¿Ah, sí? Fue asignado a África Central, en una pequeña región llamada Iguala. Había mucho trabajo. Ese es el verano que particularmente deseamos que recuerde. Su nombre era Mary. No sea petulante. Trabajó para la inteligencia norteamericana. No es necesario que lo niegue. Usted estuvo en Iguala. Estamos bien enterados. No. La prueba es que me reconoció. Vi su fotografía, igual que todo el mundo. Usted era presidente de Iguala antes de la revolución. ¿Revolución? No. Conspiración. Y usted debería saberlo. Se lo repito. $50,000. Escuchen, amigos, ¿qué es exactamente lo que debo saber respecto a 1958 en Iguala? Pues todo. Han tenido una serie de dificultades para nada. Tal vez deba reflexionar unos días más. Por favor, lleve a nuestro invitado a su habitación. Piense en el dinero. Tal vez su memoria mejore. No mejorará. Le ayudaremos. Traigo su almuerzo. Creí que era de noche. Se equivoca. ¿Cuándo abren las ventanas aquí? Cuando hay algo que ver. ¿A usted le confían una llave? No. ¿Cuántos hombres hay? No lo sé, son pocos. ¿Y algunos están vigilándonos ahora?
Eso no puede ser. Desde luego que sí. Venga. Ve hacia allá. Están detrás de la pared observándonos. Véalos bien y sonría porque están del otro lado de la pared. Sonría. ¡Suélteme! Me pregunto qué harían si la sostengo así. ¡Si no me sacan de aquí, me veré obligado a ahorcar a esta chica! Dejarán que lo haga. Lo vamos a averiguar. No soy importante para ellos. Un momento. Debo irme. No. Almorzará conmigo, linda. No tengo hambre. Hay dos platos. Uno para usted y otro para mí. Sí. ¿Se imagina usted que...? Por favor, siéntese. Muy bien. Adelante. Empiece. Un champiñón. Ahora la carne. ¿Cuál es su nombre? ¿Eso qué importa? Detesto estrangular a desconocidos. Judy. Judy. ¿Jamás le han dicho que es usted hermosa? Pusieron en la sal. Recuéstese. Y no trate de hablar. Ahora que está despierto, traeré al doctor. Enfermo, señor McGill. Pero no se preocupe, pronto se recuperará. Todo lo que necesitamos son las drogas adecuadas, una pequeña cooperación de su parte. Y pronto saldrá de aquí, McGill. Gracias. Usted quiere salir de aquí cuanto antes, ¿no es así? Lárguese. Su cura requiere cierta información. Cierta información sobre Iguala, señor McGill. Sobre Iguala. 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 Igual. Iguala. Iguala. Thank you.
época de transición en Iguala. 1957 es una época de transición para Iguala, la pequeña nación de África Central que ha sido gobernada por el Imperio Británico desde 1919. Iguala, pequeña tal vez, pero sus yacimientos minerales inmensamente ricos le han dado gran importancia política. Hay una universidad en la cual gran parte de su personal son representantes de la progresista comunidad blanca, encabezada por el presidente de Iguala, el coronel Davis. 1957 ha sido relevante en el desarrollo de la industria de Iguala. En febrero, las minas de Kwasegi empezaron a ser totalmente explotadas, logrando con ello una marcada prosperidad en esta pequeña pero importante nación. Ahora vemos la celebración con la cual se inaugura la primera universidad multiracial de Masikwele. Aquí vemos al personal esperando la llegada del presidente de Iguala, el coronel Davis. Este es un gran momento para el doctor Joseph Kwame, el primer rector de la universidad. Una nueva era en la vida de esta maravillosa nación ha sido inaugurada. Una era de reforma y progreso para todos sus habitantes. Época de transición en Iguala. 1957 es una época de transición para Iguala, la pequeña nación de África Central que ha sido gobernada por el Imperio Británico desde 1919. Entre sus habitantes hay gran interés por la educación. Existe una universidad en la cual gran parte de su personal son representantes de la progresista comunidad blanca encabezada por el presidente de Iguala. Está demasiado fuerte, ¿no cree? ¡Baja el volumen! Tenemos que subirlo después de cada proyección. Y después de verla 30 o 40 veces, McGill puede empezar a perderle interés. Vaya a presentarse con papá, por favor. Quiere verlo. Seguro. Sube el volumen. Aquí vemos al personal esperando la llegada del presidente de Iguala, el coronel Davis. Época de transición en Iguala. 1957 es una época de transición para Iguala, la pequeña nación de África Central que ha sido gobernada por el Imperio Británico desde 1919. ¿Quieres sus tabletas? No. No. ¿Se encuentra mejor? Señor. Lo lamento, señor. No olvide nunca quién soy, mayor. O lo que soy, enfermo o sano, vivo o muerto. No, señor. ¿Qué pasó con McGill? Ha permanecido callado. ¿No ha querido hablar aún? No. Debemos esperar, tal vez. Creo que no. El miedo se apodera de él. Lo que hemos hecho debe empezar a hacer efecto. No es débil. Precisamente por eso debemos continuar. De lo contrario, se adaptará al suplicio. Quiero otra opinión. Mis resultados siempre le fueron satisfactorios. Sus resultados siempre han estado basados en mi opinión. Aguarde aquí. Sí, señor. Sus yacimientos minerales inmensamente ricos le han dado gran importancia política. Entre sus habitantes hay gran interés por la educación. Ay, ya no esperaba encontrarte aquí. Sigo esperando que te dé lo que deseas. ¿Lo que hacemos es realmente necesario? Sí. Pero dudo que pueda ayudarnos. Lo hará. Le estamos pidiendo que traicione a su país. No, solo que diga la verdad. Pero está sufriendo. Sufrimos nosotros. Fuimos prisioneros, humillados, amenazados, golpeados y exiliados. ¿Lo recuerdas? Los años en la escuela lejos de mí te lo han hecho olvidar. No. Entonces guarda la compasión para ti. Solo han pasado dos días y ha cambiado. ¿En qué forma? Tiene miedo. Trata de ocultarlo. Pero lo tiene. Una nueva era en la vida de esta maravillosa nación ha sido inaugurada. Una nueva era de reforma y progreso para todos sus habitantes. 1957 ha sido relevante en el desarrollo de la industria de Iguala. ¿Y bien, señor? Está bien, mayor. Puede proseguir con el suplicio. Sí, señor.
Por supuesto, McGill. Puede tomar su tiempo. La comida debe disfrutarse. Hay que tomarle sabor a la vida. Sabe, la mayoría de la gente vive una vida desesperada, McGill. Recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño en Iguala. Los nativos solían sobrevivir como reliquias de la prehistoria, como animales. Vengan, traigan su copa y acompáñenme. Unos cuantos fundamos una nación. Comunicaciones, industrias, escuelas. Tratamos de llevarlos de la era de bronce a la era moderna en una generación. Trabajamos por el progreso, hasta que un grupo de gente se apoderó ilegalmente de todo, con ayuda angloamericana, desde luego. Nos arrojaron al exilio y ¿qué ganaron? Eso se llama democracia. Caos. Todo ha ido marcha atrás. Pero con su ayuda podemos volver y salvar Iguala. No he estado jamás en Iguala. ¿De veras lo ha estado? Las luces, John. ¿Reconoce a este caballero, verdad? Sí, es el doctor Wabi. Era rector de la universidad. Usted lo conoció en diferente actividad. No lo conocí en realidad. No lo creo así. Fue Wabi quien solicitó la ayuda angloamericana para llegar con su movimiento popular al poder. Y usted fue la gente con quien hizo el tratado. Aquí está usted llegando a Iguala. Eso pudo ser en cualquier parte. ¿Y esta? Eso es falso. Es una composición de dos fotografías. La inteligencia norteamericana e inglesa conspiraron para derrocar nuestro gobierno. Y usted fue el instrumento de esa conspiración. $50,000, McGill, por su firma en un documento que diga la verdad. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se llevaron la cama? Oh, solo unos días. Ah, pero veo que le han dado unas mantas. ¿Qué más puede desear? Vamos, McGill, trate de dormir. Lo merece. Aquí vemos al personal esperando la llegada del presidente de Iguala, el coronel Lee. Este es un gran momento para el doctor Joseph Wabi, el primer rector de la universidad. Una nueva era en la vida de esta maravillosa nación ha sido inaugurada. Una era de reforma y progreso para todos sus habitantes. Esta escena corresponde a la celebración
con la cual se inaugura la primera universidad multirracial de Basijuele. Aquí vemos al personal esperando la llegada del doctor de la vida. Pero aún le falta mucho por resistir. Es en verdad fascinante ver lo que aún falta. A mí no me fascina en lo absoluto. Pero yo he tenido verdadero interés en esto desde hace muchos años. Tratamos con terroristas sin escrúpulos. Bombas de plástico en autobuses con mucha gente, ¿recuerda? Queríamos información para obtener resultados pronto. ¿Como este? No, usamos simples artefactos eléctricos. Artefactos hogareños, una botella, una caja de fósforos era suficiente. Entonces no teníamos equipo sofisticado, pero créame, obtuvimos resultados. ¿Cómo dudarlo? Yo solo obedecía órdenes de su parte, Judy. ¿Y ahora? Sigo obedeciéndolas como usted. No estamos haciendo esto por diversión, sino para ganar algo en que ambos creemos. Estoy seguro de que esto será un gran alivio para McGill. Ah, y bríndele una sonrisa reconfortante la próxima vez que le traiga té. Y dígale que todo es por buena causa. Totalmente explotadas, logrando con ello una marcada prosperidad esta pequeña pero importante nación. Le traje el almuerzo. No, no quiero almorzar. Necesito dormir. Al menos tome café. No lo quiero. Lléveselo. Llévese todo. No lo oyó. Lléveselo. Por favor, escúcheme. Todo resultará peor si no les da lo que quieren. ¿Qué importancia puede tener para usted después de todo? ¿Qué importancia, Ray? Ayudar al coronel Davis a volver a Iguala. Eso es lo que importa ahora. ¿Y no importa cuántas personas haga daño al volver? La gente quiere al coronel Davis. Oh. Son Inglaterra y los Estados Unidos... ¡Eso es mentira! No sabe que nada de eso es cierto. Lo que no quiero es ver que usted o alguien más sufra. ¿Entonces qué hace con estos hombres? Aprecio lo que el coronel Davis ha hecho por Iguala. No ha hecho nada por Iguala, solo lo ha hecho por el coronel Davis. Es lo único que le importa. Eso no es verdad. Mi padre ha dado su... Así que su padre. ¡Escuchen! ¡La mataré si no me deja salir de aquí! ¡Váyase! ¡Váyase y no vuelva! La próxima vez sí la mataré. No, no se atreverá. Váyase. ¡Lárguese! 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 ¿Por qué no lo detuvo? Era una decisión difícil de tomar. No quería que la señorita Davis pasara un mal rato, pero creí que era una situación que podíamos explotar. No comprendo. Sabía que no había la posibilidad de que la matara en realidad. Incluso usted se lo dijo también, señorita Davis. Después. Lo he observado, lo he estudiado. No es de los hombres que matan a sangre fría. Creí que sería la ocasión de demostrarle de lo que somos capaces. Espero que acepte mis disculpas, señorita Davis. Creo que hizo lo indicado, mayor. Gracias, señor. Y ahora si me disculpa... Adelante. ¿Ha parecido bien? Confío ciegamente en su criterio. Y espero que tú hagas lo mismo. No empleó el criterio esta vez. Disfrutaba tan solo de la situación. Lo he observado, lo sé. Todo está en desorden. El mundo entero está en desorden. La gente perversa está en el poder. Los sentimientos personales de yo no importan, ni los míos, ni los tuyos. Lo único que importa es que debemos realizar por lo que hemos trabajado. Lo comprendo, pero... Así debemos pensar. Debemos demostrar al mundo que teníamos razón. No importa lo que nos cueste. Conoces al doctor Guavi y sabes que es sincero en verdad. Eso no significa para él ningún peligro. Por el contrario. ¿Qué piensas de McGill? No debemos considerar a McGill como persona. Debemos pensar solo en la parte que él representa en nuestros planes. ¿Es esa la forma que esperas que piense de ti? Por ahora espero que sí.
McGill, hay algo que usted debe saber. El respecto a Davis. Él está loco, McGill. Completamente loco. Pobre Davis. Es muy importante que usted sepa esto. Jamás lo dejará salir de aquí. No creerá que usted es el único, ¿verdad? No escuche estas tonterías. El coronel Davis está tan cuerdo como usted o yo. ¿Qué podría ganar él reteniéndolo aquí indefinidamente? Créame, únicamente lo retendrá aquí. No quiero saber nada sobre Davis. Lo retendrán aquí para siempre, McGill. Trate de sobreponerse, McGill. Haga un esfuerzo, dígaselo. No puedo. Le prometo que yo... No puedo. Agosto. Promesas vanas. Septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El dinero, Martín. Voy a matar, McGill. Lo voy a matar, McGill. Lo voy a matar, McGill. Lo voy a matar. Voy a matar, McGill. Lo 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 voy a matar, McGill. Señor McGill, he preparado una confesión la cual firmará y quedará en libertad. En ella declara que tomó parte en el complot angloamericano para derrocar al legal gobierno italiano en 1958. Muy bien. Ya que se niega a firmar la confesión, hemos decidido lo que haremos con usted. Mayor, ¿usted vota por dejar en libertad a McGill? No, señor. ¿Tiene el acusado algo que decir en su favor? Yo nunca he estado en Iguala. Mayor, ¿qué sugiere usted?
que lo más conveniente sería confinar aquí al señor McGill indefinidamente. No estoy de acuerdo con usted. Es peligroso. No coopera y es consumado. El veredicto es muerte. ¿Un cigarrillo? Tiene fósforos. Mi último cigarrillo. He venido extraoficialmente. El coronel no sabe que vine. ¿Qué va a hacer, John? ¿Dejar abierta la puerta? No, eso no. Firme la confesión, McGill. Si es verdadera o falsa, ¿qué importa? Estará vivo. Es solo un pedazo de papel después de todo. Hasta que sea enviado a todos los periódicos del mundo. La inteligencia norteamericana lo acusó virtualmente de traición hace mucho tiempo. Me acusó. Era inocente. Ser inocente no basta. Tiene que verlo todo el mundo para que sea inocente. Y dígame, ¿qué hace un culpable en su posición? Si firma una confesión que es su fin, las esperanzas mueren. Pero un inocente puede firmar una confesión falsa, porque si salva su vida, vivirá con la esperanza de ser exonerado. Quiere decir que si firmo la confesión, seré inocente, y de lo contrario, seré culpable. Si no firma, morirá. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? El tiempo que se requiere para llegar al corredor. Firma, morirá. Si no firma, morirá. Firme la confesión. Firme la confesión. Si no firma, morirá. Si no firma, morirá. Firme la confesión. Firme la confesión. Si no firma, morirá. Si no firma, morirá. Firme la confesión. Firme la confesión. Firme la confesión. Lo mataré. Firme la confesión. Lo mataré. Lo mataré. Lo mataré. Lo mataré. Si no firma, morirá. ¡Lo mataré! El tiempo se terminó, McGill. Siéntenlo en ese sillón. Lo voy a matar, McGill. Lo voy a matar, McGill. A menos que firme la confesión. A menos que firme la confesión. ¡Firme la confesión! Lo voy a matar. Lo voy a matar. Firme la confesión, McGill. Lo voy a matar, McGill. Si es verdadera o falsa, ¿qué importa? Estará vivo. Si es verdadera o falsa, ¿qué importa? Estará vivo. Estará vivo. Firme la confesión. No le hago falta para esto. No pudo falsificar. ¿Por qué no dispara, Davis? ¿Qué quiere realmente? Llévenselo. Thank you.
Qué interesante. ¿Qué? Se llevó el abrecartas. Oh, excelente. Ahora solo falta terminar este trabajo. O quizá empezarlo. ¿Todo está arreglado? Sí, hemos preparado ya todo y podemos empezar la mudanza. ¿Estás seguro que McGill está listo? Completamente. ¿Y usted? Sí, también estoy listo. Cuidado con eso. Copias. John, ¿qué pasa? Véalo usted misma. Enrolladoras. Quería ver a McGill. ¿Dónde está? El guardia no me permitió verlo. Bulbos. ¿Por qué está empacando todo? John, ¿dónde está mi padre? Está en la sala. Papá, dime qué es lo que sucede. Nuestro trabajo está casi terminado. ¿McGill firmó la confesión? Hará lo que queramos. ¿Luego quedará libre? Debes irte. Tu boleto a Génova y tu equipaje están en tu auto. John te acompañará una o dos semanas. ¿Dónde está McGill? ¿Por qué no puedo verlo? No puedes ver a McGill porque esas son mis órdenes. Quiero entender tus órdenes. Quiero hacer lo que digas. Pero debes darme razones. Iguala tendrá un gobierno civilizado nuevamente. Esa es suficiente razón. Adiós, Judy. ¿Cuándo te veré? Te escribiré. Ahora ve a Génova y olvida a McGill. Por favor, Judy. Y recuérdame. Oh, aquí están los documentos. Pólizas, acciones. Los números de las cuentas bancarias en Suiza, direcciones de amigos, todo está ahí. Correcto. Es una enorme responsabilidad. Diga, ¿se le ofrece otra cosa? Gracias. Oh, cuando llegue a Génova, entregue esto a mi hija. Sí. ¿Terminaron ya? Todo está listo, señor. Bien. Adiós, John. Adiós. Thank you.
Mantenga las manos sobre el escritorio. Bien. Dispare. ¿Por qué no me mata, McGill? Eso es lo que desea, ¿no es así? Eso es lo que espera que haga. Quiere que lo mate para que se convierta en mártir. Con ello se demostraría que hubo una conspiración en su contra. ¿Está usted loco? No estoy loco. Soy un hombre dispuesto a morir por su país, como usted lo estuvo, McGill. Tire la pistola, McGill. Esto no es del todo heroico, supongo. El coronel está enfermo. Enfermo del cuerpo y de la mente. Sí, lo suficiente para creer que morir en manos de un exagente americano reviviría su causa. Y tan cerca de la muerte para poder brindar el gesto. ¿Qué ganará con esto, John? Desde luego, fondos políticos. Lo aseguramos en una suma muy fuerte. ¿Es usted realmente...? No creo en causas perdidas. En alguna parte del mundo encontraré otra Iguala. Así que si usted no lo mata, yo lo haré. ¡McGill! ¡Por favor, McGill! ¡Máteme! ¡McGill! ¡Por favor! Con él hasta que la policía llegue. ¿Él está bien? Sí, yo avisaré a la policía. ¿Qué le pasará a usted? No me pasará nada. Volveré. ¿Está seguro? Sí. Volveré por mi maletín.